del Chapulín Colorado? No, es un diploma de buena conducta. Se parece a la revista del Chapulín Colorado. Es la revista del Chapulín Colorado. ¿Y la está leyendo? No, la saqué al sol para que se ponga más coloradito, ¿no? ¿Para qué? Mira, chavo, ¿quieres hacerme el favor de no interrumpirme? Sí. ¿Ya? Sí. Gracias. No hay perdón. Mira, chavo, por si no lo has entendido, el que está leyendo la revista soy yo. Y yo también. ¿Cómo no puedes esperar a que yo la termine de leer? No, prefiero así, porque así ni siquiera tengo que hacer esfuerzo para detener la revista. Como quien dice, me estás usando de atril. ¿Ya cómo? Mira, ya basta, chavito. Ya te dije que el que está leyendo la revista soy yo. Pues yo también la estoy leyendo. Pero quiero que me esperes a que yo la termine, después la lees tú. La podemos leer... ¡Mira, fuera! ¡Fuera de aquí! Si leemos... ¡Fuera! ¡Fuera! Los juntitos. ¡Fuera! 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 La revista de Chapulín Colorado, nada más que yo la estoy leyendo. Ajá. Cuando la termine, me la prestas para que yo la lea. Ajá. Bueno. No, no, digo no. Ya se la prometí al chavo. Ajá. Prefieres al chavo que a la hija de tus entrañas. No, no, mijita, no es que prefiera al chavo, es que simplemente le prometí al chavo que después de terminarla yo se la prestaba a él. ¿Mm? Pero le puedes decir que yo te la pedí primero. Mijita. Eso sería una mentira. Y nada más quiero que me digas cuándo tu padre te ha echado una mentira. No me contestes. Bueno, pero de todas maneras... No, mijita, mejor no. Pero es que yo no quiero leer. No, 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 no. Mira, Kikín, ¿por qué no te vas por ahí a jugar con tu pelotita? Pues fíjese que yo creo que sí, porque esa revista de Chapulín Colorado es de la semana pasada. ¿Y? ¿Quieres que diga en qué termina? Mira, ¿tú qué me dices en qué termina? Y yo que te apago este cigarro en tus cachetotes. No, no, permítame un momentito, yo le voy a explicar todo. Sí, se ve. ¡Tesoro! ¡Madre! ¡Uy, pero si va a ver! ¿Y ahora quién podrá defenderlo? ¡Yo! ¡Mi Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia!
يعني ايه كوك زيرو؟ يعني كل اللي نفسك فيه نفس طعم الكوكا من غير ذرة سكر. يعني تسهر عند اصحابك تلعب بلاي ستيشن ومراتك تكلمك تقول لك كم يا حبيبي. يعني تقعد على النت تتشات مع بنت وتطلع فعلا بنت. تعشي مراتك في مطعم سوشي محترم وتلاقي عندهم ملوخية، وهي دي العيشة مع كوك زيرو. ميت سنة أهلي دقنا فيها أحلى كورة. ¿Entonces tú sí existes de veras, Chapulín Colorado? ¿No me estás viendo? Sí. Y no sé por qué, pero tengo la idea de que te pareces a alguien que yo conozco. Pues no me lo vas a creer, pero yo también he visto tu cara en otra parte. ¿Tú has visto mi cara en otra parte? Sí. No puede ser, porque yo siempre he tenido la cara en el mismo lugar. Sí, claro. En la cabeza por la parte de enfrente. Eso. Lo sospeché desde un principio. Pero tú no eres igual a como sales en la televisión. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que al verte en la televisión yo pensaba que eras chaparro. Pero no tanto. Casi estamos de la misma estatura. Mira. No, hombre. Mira, ¿qué tal si dejamos la conversación y me dices en qué te puedo ser útil? Pues quiero que defiendas a Rondamón. ¿Quién es ese? El papá de la Chilindrina. ¿Y quién es la Chilindrina? La hija de Rondamón. Sí, pero ¿qué clase de señor es ese? Pues es un señor que unas veces es malo y otras veces es bueno. Unas veces es tonto y otras veces es listo. Unas veces no trabaja y otras veces tampoco. Pero doña Florinda siempre le anda pegando. ¿Y quién es doña Florinda? La mamá de Kiko. Y Kiko es el hijo de doña Florinda. Eso. Pero hace rato doña Florinda salió correteando a Rondamón y si lo alcanza lo va a dejar más cacheteado que una pelota de voleibol. Calma, que no pande el púnico. Yo me encargo de que no le haga nada. ¿Por dónde se fueron? Por allá. Está bien. Síganme los buenos.